En la guerra contra pandillas impediremos que Gatillero de la 18R Walter Vladimir Amaya alias Extraño vuelva a las calles a delinquir luego de cumplir una condena por extorsión agravada en el penal de Ciudad Barrios en San Miguel. Este sujeto cometía asesinatos en diferentes puntos de San Salvador, además reclutaba jóvenes, escondía armas y drogas. También se encargaba de exigir el dinero de la mal llamada renta a punta de pistola y amenazas. Regresará tras las rejas y enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. Durante patrullaje realizado en Cantón Huertas y Lo Vasco Cabañas atendimos una denuncia ciudadana, ubicando en calidad de abandono un fusil calibre 22. Seguimos trabajando por la seguridad de los salvadoreños. Gracias a la oportuna denuncia ciudadana, ubicamos en Colonia Santa Isabel El Rosario La Paz a Hilda Guadalupe Ramos Flores y Roberto Ávila, quienes intimidaban y exigían dinero a través de mensajes telefónicos. Se les encontró información donde exigían $500 a un habitante en la zona a cambio de no atentar contra su grupo familiar. O vamos a permitir que los salvadoreños sigan siendo víctimas de grupos que pretenden lucrarse a costa de la población honrada y ponen en riesgo la seguridad por la que trabajamos cada día. Alias Chispa, menor de edad, que se jactaba en sus redes sociales de su pertenencia a la MS-13. ¿Qué onda, mi doggy? Va, la neta está que pues sí están jodiendo a mi carnal, pues, pero yo no se mete con nadie, pues va. Y yo de aquí soy del paraíso, loco, va. Y pues sí, paraíso, loco, salvatrucha, pues va. Y mala onda que le estén jodiendo, pues va. Si él no se mete con nadie, pues va. Si hay que ir, que pues si Timón tira paro, soy yo, pues perro. Mira, a ver, loco, la neta que mi carnal no se mete con nadie, perro, va. Pues sí, cualquier onda yo hablo con el programa, pues perro, va. Pues sí, maje, va, no hay pedo, perro. Sí, aquí nosotros, pues sí, siempre en la frecuencia, chucho. Fue ubicado por miembros de la Fuerza Armada en Colonia Gallegos de San Salvador, en posesión de audios e imágenes que lo vinculan con dicha estructura criminal y sus actividades delincuenciales. Es claro, cualquiera que atente contra la tranquilidad de la población será llevado ante la justicia. Estos pandilleros de la MS recibieron una condena de 25 años de prisión cada uno por quitarle la vida a una mujer. Según las investigaciones, interceptaron a la víctima cuando iba saliendo de un velorio y le dispararon. La mujer falleció en el hospital por la gravedad de la lesión. Este hecho ocurrió en marzo de 2022. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador los condenó por el delito de homicidio agravado. Atención a denuncia ciudadana. Génesis Abigail Rivera López, de nacionalidad hondureña, fue ubicada por miembros de la Fuerza Armada en la colonia Guadalcanal, Ciudad Delgado. Esta joven de 19 años presumía en redes sociales su pertenencia a la MS-13, realizando señales alusivas a dicha organización terrorista. Reiteramos cero tolerancia ante actos que promuevan a estas estructuras criminales.